Perfecto. Entonces, el objetivo de del seminario, perdón, del seminario, del webinar, es hablaros un poco alrededor de la situación que estamos viviendo del COVID-19, pero muy enfocada en el ámbito de la digitalización de las empresas, ¿no? Cómo el COVID-19 está afectando, ¿no? Está cambiando las reglas del juego y cómo muchas organizaciones se están intentando adaptar a esta nueva situación. En esta adaptación, ¿no? El driver digital, ¿no? El aspecto digital es fundamental y la idea sería intentaros trasladar algunas experiencias y algunas recomendaciones alrededor de este tema. En primer lugar, empezamos con Stephen Hawking. No sé si vosotros lo conocéis, falleció hace un tiempo. Es uno de los científicos más conocidos del siglo XX y tiene dos frases que me gustaría destacar, ¿no? La primera es una definición de la inteligencia. Encontraremos muchas, ¿no? Pero la suya me parece que tiene mucho sentido y que encaja mucho con la situación general del mundo, no solo ahora en el COVID, sino, ¿no?, la situación que estábamos viviendo desde el inicio de Internet y de la digitalización, que es: la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio. Y me parece que las organizaciones y las personas, en el entorno en el que estamos viviendo y aún más en el entorno del COVID-19, debemos ser inteligentes de esa manera. Debemos ser capaces de adaptarnos al contexto y adaptarnos a los cambios. Pero este señor, al mismo tiempo, dijo una frase que el otro día encontré y que me pareció bastante premonitoria de lo que nos está pasando. Él hace muchos años, en una entrevista, comentó que está más preocupado a largo plazo por la biología, y cuando hablaba de la biología se refería, ¿no?, a un posible ataque biológico o a una posible pandemia, ¿no?, biológica, que no tanto a las armas nucleares. Yo creo que lo que estamos viendo estos días, ¿no?, parece que sea casi una profecía, ¿no? Realmente no se trata de ninguna guerra, pero sí que, ¿no?, esta pandemia y este virus, ¿no?, pues están teniendo un efecto devastador en el mundo, ¿no?, a nivel de fallecidos y también a nivel de económico, ¿no? Y yo creo que es un, ¿no?, un fiel reflejo de la situación actual y de situaciones que probablemente podamos vivir, ¿no?, a nivel global en los próximos años o en las próximas décadas. ¿Vale? Yo no sé si este concepto suena, yo creo que es un concepto que se ha utilizado mucho, de hecho nosotros lo utilizamos mucho, aunque es el concepto VUCA, ¿vale?, que quiere describir el contexto en el que nos encontramos viviendo actualmente, intenta describir cómo es el mundo actual. Y esas siglas, ¿no?, quieren decir que vivimos en un mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo, ¿sí? Esto hasta ahora yo creo que era bastante evidente, pero desde que ha iniciado toda la crisis del COVID, me parece que aún lo es mucho más. Yo no puedo, ¿no?, ahora no podemos generar un debate entre todos, ¿no?, pero creo que seguro que compartís conmigo, ¿no?, que lo que estamos viviendo estos días, ¿no?, es una situación excepcional que incluye, ¿no?, estas cuatro elementos, ¿no? Es una situación de volatilidad inmensa, de incertidumbre absoluta, ¿no?, de una complejidad brutal y de una ambigüedad también muy, muy, muy evidente, ¿vale? Y otro personaje que me gustaría, ¿no?, poner sobre la mesa, ¿no?, y hablar de él en esta exposición es Zygmunt Bauman. Es un filósofo que también, pues, desafortunadamente falleció hace unos años, ¿no?, que es uno de los filósofos más importantes del siglo pasado y que describió muy, muy bien el mundo en el que estamos, ¿no? Y él lo llamó el tiempo líquido, el mundo líquido, ¿no? Dice que la sociedad y el mundo en el que vivimos es líquido. ¿Por qué? Porque fluye, ¿no?, igual que un líquido, y puede cambiar de forma muy, muy rápida, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo también es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Estamos en un mundo, ¿no?, en el cual, ¿no?, interconectado y globalizado, en el cual un animal casi microscópico como es un virus, ¿no?, está teniendo un efecto brutal y devastador, ¿no?, pues alrededor de todo el mundo y de todo el globo.
¿Qué está pasando en términos económicos? Aquí no, yo no soy un experto en temas de salud ni de epidemiología, yo soy experto en temas de digitalización de las empresas. Entonces, la idea es explicaros qué está pasando en el mundo empresarial, ¿no? En primer lugar, pues todo esto ha tenido un shock muy evidente, ¿no? En Perú, no estoy tan informado como en España, pero sé que, pues afortunadamente, tenéis muchos menos casos registrados que nosotros. Hoy leía que eran aproximadamente unos 11.000. por unos 150.000 aquí en España, ¿no? Y que estáis viviendo un estado de alerta o de alarma, ¿no? Igual que en España, y que tenéis una situación de confinamiento y de toque de queda, ¿no? Hasta el día 26 de abril, con la información que yo he estado mirando hoy mismo, ¿no? ¿Esto qué ha provocado? Pues que haya un parón económico brutal. ¿Vale? Y esta gráfica que es de un estudio de BBVA, ¿no? Hace una comparativa, ¿no? Entre el gasto medio semanal, ¿no? Comparándolo año a año. Entonces, desde que se inició el confinamiento en España, la caída, ¿no? En este caso serían los gastos en el TPV, ¿no? O en los datáfonos, en los POS, ¿no? Ha sufrido una reducción muy, muy drástica, ¿no? Porque al final, la gente, ¿no? Al estar confinada en sus casas, pues tiene muchas limitaciones, ¿no? Alrededor del consumo, ¿no? Esto también lo podemos ver reflejado en esta otra diapositiva. Aquí estos datos, ¿no? Indican de todas las categorías habituales de consumo en una persona, cuáles, ¿no? Se han visto reducidas y en qué porcentaje, ¿no? Y si os fijáis, solo hay dos categorías que hayan aumentado, que básicamente es la alimentación, ¿no? Que ha aumentado el hecho de estar, no poder salir fuera y no poder comer fuera, ¿no? Nos ha hecho que consumamos mucho más alimento en casa, y después también, pues que haya habido un aumento, ¿no? Del entretenimiento también digital, ¿no? En casa, pues plataformas de streaming, plataformas de música, otro tipo de contenidos digitales, el tema de los juegos, etcétera, etcétera. Aquí os quería mostrar unos escenarios de impacto económico que ha definido McKinsey. McKinsey, supongo que conocéis, es la consultora de negocio estratégico más importante a nivel mundial, ¿no? Y ellos hacen una serie de escenarios alrededor del impacto que puede tener la pandemia, ¿no? Y este impacto lo valoran en dos ejes, ¿no? ¿Cómo se puede contener el virus? Y después, ¿cuáles pueden ser las políticas, ¿no? De reactivación económica, ¿no? Entonces, los escenarios más arriba y más a la derecha son más positivos, y los escenarios más abajo y más a la izquierda son más negativos, ¿no? En el caso del escenario, un escenario intermedio, que es el escenario intermedio que veíais en la slide anterior, ¿no? Estamos hablando de que el impacto, ¿no? En porcentaje de crecimiento del Producto Interior Bruto, ¿no? De estas economías, la china, la americana, la del mundo en general y la de Europa, ¿no? Se va a ver reducida en porcentajes bastante considerables, ¿no? En el caso de Europa, ¿no? Llegaríamos casi hasta un 10%, ¿no? de reducción del PIB que estaba previsto. Y en términos temporales, los cálculos que ellos hacen es que la recuperación, ¿no? Y volver a estar en la situación en la que estábamos antes de la crisis, ¿no? No será, en el caso de Europa, por ejemplo, hasta el tercer trimestre del 2023, ¿no? En el caso de Estados Unidos no será hasta el primer trimestre del 2023. Entonces, estamos hablando de escenarios de recuperación, ¿no? Casi a 2 años vista. Entonces, estamos en una situación excepcional, muy compleja, y que yo creo que muchos de nosotros no habíamos vivido nunca, ¿no? Entonces, bueno, nos toca adaptarnos y ver cómo, ¿no? cómo vamos adelante y cómo nos reinventamos. Dicho esto,
Me gustaría entrar en qué pueden hacer las empresas o qué están haciendo las empresas, ¿vale? Y aquí hay una serie de recomendaciones más generales, ¿no? Pero después ya lo llevaremos a una serie de recomendaciones alrededor de la digitalización, ¿vale? Lo llevaremos a una serie de recomendaciones alrededor de la digitalización, ¿vale? Entonces, me parece que esta diapositiva resume bastante bien cuáles deberían ser los 5 horizontes o los 5 momentos, ¿no?, que se debería plantear una empresa. Algunos de ellos ya se las están planteando porque el confinamiento empezó hace varios días, ¿no? Nosotros en España concretamente empezamos el 13 de marzo, o sea que hoy hace un mes y 3 días, ¿no?, que estamos cada uno encerrado en su casa, ¿no? El primer horizonte fue el de resolver, ¿no?, el de resolver el primer golpe, ¿no?, el de resolver algunos aspectos relacionados, pues, con los trabajadores, con los clientes, con los proveedores, con la tecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Ese primer, ¿no?, ese primer golpe y ese primer ajuste, ¿no?, de la compañía para adaptarse al impacto. Es verdad, ¿no?, que dependiendo de qué tipo de compañía seamos, en qué rubro estemos, ¿no?, y en qué situación lleguemos, ¿no?, o hemos llegado, perdón, al inicio de la crisis, pues el impacto va a ser mayor o menor, ¿no? Y también el impacto va a ser mayor o menor en función de las ayudas, ¿no?, que las empresas puedan recibir, pues, de terceros, ¿no?, pues del gobierno de la nación, de organismos internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí en cada país la situación es bastante, bastante diferente. Después deberíamos ir a una segunda etapa de resiliencia, ¿no? El concepto de resiliencia me parece que es un concepto que es muy interesante y que creo que será una característica, un atributo importante tanto para las empresas como las personas, ¿no? Y es la capacidad, está muy vinculado con lo que decíamos al principio, ¿no?, esa capacidad de afrontar la adversidad de forma positiva, optimista y tratando siempre, ¿no?, de reinventarnos y de tirar hacia adelante, ¿vale? Entonces, eso yo creo que las empresas en ese segundo horizonte también deberían entrar en eso. Después, planificar, ¿no?, de forma detallada cómo va a ser la vuelta a la normalidad, ¿no?, de cómo va a ser la vuelta a la situación de no confinamiento, ¿no? Esto tiene muchísimas implicaciones y hay muchas empresas que no tienen ninguna claridad de cómo volver, desde un punto de vista operativo o operacional, pero también desde un punto de vista de negocio, ¿vale? Entonces hay que planificar bien ese retorno a la normalidad. En cuarto lugar, la reimaginación, ¿no? Y esto ya veréis está muy vinculado con lo que Roca Salvatella venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Es empezar a pensar, ¿no?, en ese nuevo escenario. O sea, nosotros no vamos a volver a una normalidad como la anterior, sino que vamos a ir a una nueva normalidad, donde habrán cosas que serán parecidas o iguales a las de antes, pero habrán cosas que serán diferentes. Y hemos de empezar a reimaginar cómo va a ser nuestra organización, cómo va a ser nuestra empresa en esa nueva normalidad que se va a crear, ¿vale? Y después vendría ya por último, ¿no?, un tema, ¿no?, de reforma, ¿no?, de los sectores alrededor de todos esos cambios, ¿vale? Entonces, si continuamos... Perdón, estoy intentando pasar la slide ahora. Nosotros, desde Roca Salvatella, hace tiempo, como os comentaba, que hablamos sobre todo de un par de cosas, ¿no? La primera es las organizaciones ambidiestras, ¿no? Esa es la terminología que se utiliza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las organizaciones deben pensar siempre en dos planos temporales diferentes y deben trabajar siempre en dos planos temporales diferentes. Y en el momento que estamos viviendo, me parece muy importante eso, y me parece muy importante que las empresas que ya han empezado a trabajar de esa manera, ¿no?, seguro que tienen mejores resultados y mejores alternativas o pueden reducir mejor el impacto negativo que la crisis están teniendo en sus cuentas de explotación, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esos dos planos temporales? Pues hay un primer plano que es el de la explotación del negocio actual, el de la evolución del negocio actual. Nosotros tenemos un core de negocio, ¿no?, y debemos siempre pensar en cómo, ¿no?, lo podemos mejorar, tanto desde el punto de vista del crecimiento como desde el punto de vista de la eficiencia. Y para eso, la digitalización es fundamental,
¿no? Revisar, ¿no?, nuevos puntos de contacto digitales, nuevos canales de venta digitales, diseñar servicios digitales, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, hemos de pensar siempre en ese plano y al final es el negocio que tenemos hoy, ¿no? Y es el que más hemos de defender, pero sin olvidar la exploración. ¿Y la exploración qué es? Es constantemente tener una parte de nuestra empresa o de nuestra organización orientada a explorar nuevas fuentes de ingresos, nuevos modelos de negocio, nuevas alianzas o joint ventures con terceros, ¿vale? Hemos de tener una parte de nuestra organización, que normalmente pues, son las áreas de innovación, ¿no?, muy orientadas a explorar de forma permanente esos negocios que serán o podrían ser una realidad en el medio o en el largo plazo, ¿sí? Entonces, esas son las organizaciones ambidiestras. Por un lado, trabajar en la explotación del negocio actual, ¿no?, con una fuerte, ¿no?, intencionalidad, ¿no?, en lo digital y después explorar aquellas nuevas fuentes de ingresos o aquellos nuevos modelos de negocio que podrían ser de interés para la compañía. Y acompañando a todo esto, y yo que he viajado bastante a Perú, sobre todo el año pasado, ¿no?, todo un tema de evolución cultural dentro de las organizaciones. En Perú está muy, muy de moda el tema de la agilidad, ¿no? Muchas organizaciones, nosotros, por ejemplo, hemos trabajado bastante en este ámbito con DCG, ¿no? Muchas organizaciones están intentando convertirse en organizaciones ágiles, ¿no? Yo no lo limitaría a la organización ágil, sino que creo que tiene un espectro un poco mayor, pero lo que está claro es que las organizaciones con una cultura no digital, no ágil, ¿no?, van a tener muchos más problemas para ser competitivas y sobrevivir en un entorno que cada vez es más digital y también requiere de más velocidad, ¿no? Requiere de más velocidad. Entonces, hemos de explotar el negocio actual, explorar nuevo negocio y en paralelo, ¿no?, en paralelo a esto, ir cambiando la cultura de la organización para ser más competitivos. Y por otro lado, el segundo modelo, ¿no?, que Roca Salvatella viene trabajando desde hace muchos años es su modelo de transformación digital. Nosotros consideramos que para una organización se transforme digitalmente debe contemplar tres elementos, ¿no?: la visión, el negocio y la cultura, ¿vale? Bastante parecido en algún ámbito con lo que os comentaba en la diapositiva anterior. La visión, ¿qué quiere decir? Sobre todo que las capas directivas, el CEO de la compañía, el presidente, entiendan por qué la digitalización de la empresa es relevante, ¿no? Que entiendan cómo está cambiando su sector debido a esa digitalización, que entiendan cómo está cambiando el consumidor, que entiendan qué nuevos players existen, etcétera, etcétera, ¿vale? El segundo ámbito, como os comentaba, es el negocio, digitalizar el negocio, ¿no? Debo digitalizar mis procesos, debo abrir nuevos puntos de contacto digitales con mis clientes, debo empezar a repensar mi offering, ¿no?, mis servicios, para que estos sean más digitales y debo, por último, empezar a diseñar, como os comentaba antes, nuevos modelos de negocio. Y por último, el tercer gran eje, ¿no?, sería el de la cultura. ¿Cómo transformo mi organización, mis estructuras organizativas, mis equipos, las metodologías con las que trabajan y las personas y sus capacidades o sus habilidades, ¿no?, también en ese mismo sentido, ¿vale? Nosotros llevamos pues 12 años casi intentando, ¿no?, trasladar este mensaje a las empresas y a nuestros clientes y tenemos muchos proyectos de estas características. Pero, ¿qué ha pasado? Pues que con el COVID-19 parece que ha tenido un efecto, ¿no?, y aquí disculpadme, ¿no?, pero quería poner un poquito de humor a la situación en la que estamos, ¿no? El COVID-19 creo que ha tenido ha sido mucho más eficaz que nosotros, ¿no?, en acelerar, ¿no?, la transformación digital de las compañías. Yo creo que esta situación de confinamiento, ¿no?, ha hecho que muchas compañías, ¿no?, que hayan tenido que apretar el acelerador, ¿no?, para digitalizarse de forma más rápida. Y algunas de ellas están sufriendo bastante, ¿vale? Y siguiendo un poquito con la tónica del humor, ¿no?, esta viñeta, ¿no?, dice, bueno, pues una persona de una empresa, ¿no?, dice, bueno, la digitalización, la transformación digital están aún muy lejos, ¿no?
no veo que sea el momento aún para cambiar, ¿no? Y fuera, ¿no? Esa bola de hierro del COVID, ¿no? A punto de destrozar, ¿no? El edificio, ¿no? Entonces yo creo que estamos un poquito en esa situación. Evidentemente que el confinamiento pasará y volveremos a una relativa normalidad y la presencialidad volverá, ¿no? A coger su rol, pero sí que es verdad que yo creo que nos ha hecho ser muy conscientes, ¿no? Ser muy conscientes de que esto de la digitalización va muy en serio y en situaciones como estas estar preparado es fundamental. Aquí os traigo algunos datos bastante recientes de una encuesta que se ha hecho con bastantes empresarios en España, ¿no? Y que habla en relación al tema de la transformación digital, ¿no? Entonces dice aquí una serie de preguntas, ¿no? Y una serie de respuestas, ¿no? Donde el color, no sé si veis bien los colores, pero el color más rosado, ¿no? Es que está totalmente de acuerdo con esa afirmación. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se priorizarán los canales de captación y venta digital. 83% está de acuerdo, ¿no? Se fomentará la innovación y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, lo que os decía al principio, exploración, 82% están de acuerdo, ¿no? Se acelerará la adopción de una cultura digital y de teletrabajo, 78% están de acuerdo. Es verdad que antes de esto, seguro, ¿no? Que las respuestas también, pues había gente que estaba de acuerdo, pero lo que os decía, la crisis que estamos viviendo está acelerando mucho esa percepción de que lo digital es fundamental. ¿Vale? ¿Qué impacto tendrá la crisis en la inversión, ¿no? de las empresas? Pues la mayor parte de gente nos dice que todo lo que son, ¿no? recursos y aplicaciones tecnológicas, ¿no? Crecerá muchísimo, ¿no? Crecerá muchísimo. Y también crecerá bastante todo lo que es experiencia de cliente. Y aquí me parece que las empresas no son aún suficientemente conscientes de que lo de la transformación digital no va de tecnología. La tecnología es un habilitador para que las cosas funcionen. Pero, por ejemplo, el caso de que estamos viviendo actualmente teletrabajar. Nosotros podemos tener las herramientas adecuadas para el teletrabajo, pero hay algo que está por encima de esas herramientas tecnológicas. Es cómo nos organizamos, qué hemos de tener en cuenta para teletrabajar. Si yo tengo que liderar un equipo, ¿no? ¿Cómo he de hacerlo? Si yo soy una organización que está teletrabajando al 100%, ¿cómo he de hacerlo? Aparte de tener una herramienta como puede ser Zoom, ¿no? O aparte de tener herramientas digitales pues, para compartir archivos, para editar archivos de forma remota, etcétera, 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 ¿no? Necesito tener esas skills como persona y como organización, ¿no? Para teletrabajar. ¿Vale? Entonces, en este entorno en el que estamos describiendo, que ahora está mucho más exagerado por la situación que vivimos, ¿no? Pero es ese entorno VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? ¿Cuáles son los factores competitivos que una empresa debería tener? ¿Vale? Y eso es una cosa que nosotros venimos intentando evangelizar, y disculpadme la palabra, pero evangelizar, ¿no? Con este tema desde hace tiempo. Entonces, para nosotros hay 6 atributos que una compañía actual debería intentar tener, ¿no? Para ser competitiva. Esos atributos pueden transformarse en muchas cosas, ¿no? En cultura, en metodologías, en proyectos concretos, ¿no? En procesos de negocio, etcétera, etcétera. Pero esos atributos deberían ser el ADN de una organización que quiera ser competitiva en el mundo en el que está. Vale, el primero es el tema de la agilidad. Yo creo que vosotros en Perú, como os comentaba al principio, sois muy sensibles, ¿no? Y yo creo que hay muchas empresas que están haciendo pues, esfuerzos muy, muy interesantes en este sentido, ¿no? ¿Qué quiere decir ser ágiles? Ser ágiles quiere decir, ¿no? Estar orientados a clientes, ¿no? Priorizar, ¿no? Los cambios rápidos respecto a la planificación, ¿no? Ser colaborativos, simplificar, ¿no? La mejora continua, etcétera, etcétera. Es una serie de principios, ¿no? Que después se pueden traducir en metodologías concretas que seguro que conocéis, ¿eh? Kanban, Scrum, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero la agilidad es una serie de principios que se deben, ¿no? Que deben permear dentro de la organización. En segundo lugar, una organización, una empresa debe ser digital. Yo creo que esto es incuestionable. Y en el mundo en el que, y los días en que nos está tocando vivir, me parece que aún mucho más.
después han de ser líquidas, ¿no? Lo que os comentaba al principio de Sigmund Bauman, ¿no? Al final, y las organizaciones deben tener la capacidad de ser modulares, ¿no? Si estamos haciendo una actividad que no funciona y de repente vemos una oportunidad en otra, que seamos capaces, sin sufrir demasiado, de poder reorientar nuestra actividad, nuestros proyectos, nuestros equipos a hacer otras cosas. ¿Vale? Fundamental. Vivimos en un mundo hiperconectado. Si creemos que nosotros somos capaces de resolver por nosotros mismos todas las situaciones que se nos van a presentar, estamos muy equivocados. Es un mundo en el cual debemos entrar en lógicas de colaboración con otras empresas y con terceros. Hemos de ser creativos. Yo creo que a día de hoy, ¿no? Y ahora os voy a mostrar unos cuantos ejemplos alrededor de eso, ¿no? Hay un ecosistema en general muy rico, ¿no? De startups, ¿no? Que yo creo que es un muy buen ejemplo de esa creatividad, pero las grandes corporaciones, ¿no? Los incumbentes, yo creo que también deben intentar tener ese ADN. Y por último, la ética. Yo creo que al final el consumidor cada día respeta y valora más aquellas compañías, ¿no? Que tienen niveles, ¿no? De responsabilidad y de compromiso con la sociedad y con el ambiente. ¿Vale? Desde el punto de vista organizativo o empresarial es lo que os he dicho hasta ahora, ¿no? Desde el punto de vista personal, como profesionales, y esto no sé si vosotros sois conscientes o no, pero yo durante los dos últimos años he presentado un informe conjuntamente con la Pacifico Business School alrededor de las competencias digitales de los directivos en el Perú, ¿no? Pues en este momento, más que nunca, esas competencias digitales son básicas, ¿no? Entonces, los profesionales de hoy en día, los directivos de hoy en día, deben contar con una serie de competencias y habilidades en lo digital. Y los que no las tengan, sufrirán. Y en estos días de trabajo remoto y de distancia, ¿no? Seguro que los que las tienen lo están gestionando y lo están llevando mucho mejor. ¿Cuáles son esas competencias digitales que nosotros creemos que han de tener las personas? La cultura o conocimiento digital, ¿no? Y eso es una forma de afrontar los problemas y solucionarlos, ¿no? con un mindset ya digital, ¿no? Eso una persona, ¿no? Nacida en el año 2000 ya lo tiene en su ADN. Los que somos un poquito más mayorcitos nos hemos de esforzar más. Después, la gestión de la información. ¿Cómo gestionamos información digital? ¿Cómo gestionamos grandes volúmenes de información, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos digitalmente? ¿Cómo trabajamos, ¿no? con equipos que están en remoto? ¿Cómo trabajamos con equipos que están en remoto? Si esto del confinamiento se alarga o si tenemos diferentes, ¿no? etapas de confinamiento posteriores a esta, ¿no? Eso será muy importante. ¿Cómo aprendemos de forma continua a través de los recursos que tenemos en la red, ¿no? Y después ya temas un poquito más estratégicos, ¿no? Esa visión estratégica, el liderazgo en red, ¿no? Como cuando yo soy un directivo, ¿no? Puedo liderar a mis equipos en red. Y después la orientación al cliente, cómo utilizamos los canales digitales para estar más cercanos y conocer mejor lo que está haciendo nuestro cliente. ¿Vale? Y esto es una diapositiva del World Economic Forum en un informe muy famoso que hicieron del futuro del trabajo en el año 2018, ¿no? Que tuvo muchísimo impacto y que al final habla de qué otras competencias, ¿no? Van a requerir los profesionales para el futuro. ¿Vale? Entonces, vamos hacia un mundo diferente. ¿No? Vamos hacia un mundo de las empresas y de los negocios diferente y, por consecuencia, ¿no? Los profesionales deberán cada vez, ¿no? Contar con otro tipo de competencias diferentes a las que actualmente tienen. ¿Vale? Y aquí tenéis un ejemplo de esto. Entiendo que este documento os lo harán llegar después o estará disponible para todos vosotros. ¿Vale? ¿Y qué están haciendo las empresas? Casos concretos, la realidad. Yo lo estoy viviendo ahora desde España y desde Barcelona, ¿no? Entonces, son los casos que os he traído. Y como, en cierta manera, hemos empezado, ¿no? con esto del confinamiento antes que vosotros, ¿no? antes que el Perú, ¿no? Pues llevamos un poquito de ventaja en ese tema, ¿no? Entonces, ahí os traigo algunos casos de ejemplos, ¿no? de cosas que están pasando que nos parecen que son relevantes y que son ejemplos, ¿no? que también están muy vinculados a estos factores, a estos seis factores de competitividad que os decía. Entonces ya veréis que en cada una de las slides he puesto, ¿no? A mi criterio, ¿no? cuáles son esos factores de competitividad que están dando respuesta a esas iniciativas. ¿Vale? Primero de todo, ¿no? una apuesta clarísima por el canal online como medio de contingencia. Muchas empresas
que no vendían a través de canal digital o que vendían o que una parte muy minoritaria de sus ingresos venía por el canal digital, están cambiando eso. Están cambiando eso. Por ejemplo, hoy he tenido una conversación, ¿no?, con unos colegas y me comentaban que en China, ¿no?, actualmente el 90% se ha reducido en un 90%, en un 90% las visitas a los concesionarios para comprar un coche. La gente está empezando a tratar de comprar vehículos desde una página web. Esto que parece muy innovador hace ya varios años que Tesla, ¿no?, en Estados Unidos lo hace. O sea, tú puedes comprarte un coche, ¿no?, directamente desde Internet, ¿no?, y te lo envían al cabo de 3 días a casa. Pues ahora hay muchas compañías, ¿no?, que están empezando a plantearse esto, ¿no?, en este caso, por ejemplo, en China. Entonces, muchas empresas que el canal digital de venta no era importante están poniéndose las pilas con esto. Nuevos modelos de trabajo, ¿no? El COVID-19 ha impulsado el teletrabajo en el 88% de las empresas frente al 4% antes de la crisis sanitaria. Esto en España, imaginaros, que de un día para otro, ¿no?, teníamos el 4% de las empresas, ¿no?, que hacían teletrabajo y ahora tenemos el 88%. Nosotros estamos ayudando a algunas empresas precisamente en cómo gestionar esto, ¿no? Porque ha sido un cambio muy, muy brusco en horas casi y para lo cual muchas empresas no estaban preparadas. Volveremos al trabajo presencial, pero a lo mejor volveremos de forma muy escalonada y podría ser que volviésemos a tener momentos de confinamiento donde el tema de teletrabajar será importante y quizá estaría bien tenerlo un poquito más controlado que lo tienen muchas empresas a día de hoy, ¿no? Y, perdón, esta slide tendría que pasar de otra manera y no ha pasado así. Ah, perdón, sí, está correcto, está correcto, está correcto. Lo de teletrabajar está muy bien, ¿no? Lo de teletrabajar está muy bien, pero bueno, no sé si vosotros tenéis hijos, supongo que la mayoría sí que los tenéis, ¿no? Entonces, bueno, la conciliación de la vida familiar con la profesional creo que está siendo un absoluto reto para muchos, para muchas familias, para muchas personas, ¿vale? ¿Qué están haciendo muchas empresas? Rediseñar la estrategia de productos y de experiencia online, ¿no? Este es el caso de una empresa, ¿no?, que tiene sus tiendas físicas, pero también tiene su e-commerce. ¿Y ahora qué está haciendo? Pues en su home, ¿no?, en la home de su e-commerce, destacar aquellos productos que son los que se están consumiendo estos días, ¿no? Elementos de televisión y audio, portátiles y equipos informáticos para teletrabajar, etcétera, etcétera, ¿no? O reorientar, ¿no?, o rediseñar la estrategia de venta online en función de las necesidades de los clientes a día de hoy, ¿vale? La ética es una ventaja competitiva, como decíamos. Pues mira, Telefónica en España, ¿no?, ha decidido, ¿no?, que para ayudar a sus partners y proveedores les va a adelantar una serie de pagos de mayo y junio, ¿no? Eso puede ayudar, ¿no?, a la viabilidad, ¿no?, de su negocio y también puede ser muy bueno desde un punto de vista, ¿no?, de responsabilidad social y de comunicación, ¿no? Hay muchas empresas que se dedicaban, industriales sobre todo, que se dedicaban pues a sus negocios, ¿no?, y con el COVID han reorientado su producción o partes muy pequeñas de su producción a hacer mascarillas, a hacer vestidos, ¿no?, pues para el personal sanitario, a hacer geles desinfectantes, etcétera, etcétera. Entonces, muchas empresas, ¿no?, pues para contribuir a la sociedad, para seguir generando líneas de ingresos, para temas de posicionamiento de marca, etcétera, etcétera, ¿no?, están con este tipo de iniciativas que al final ayudan, ¿no?, pues a que la gente se contagie menos. Las alianzas, ¿no?, lo que os decía, no podemos resolver las cosas solo nosotros, tenemos de hacerlas aliándonos con terceros. Esto es un ejemplo que ha tenido muchísima repercusión estos últimos días en España, ¿no?, y que estamos colaborando nosotros, aunque lo lidera PricewaterhouseCoopers, y también participa una startup muy pequeñita de blockchain, y estamos pues lanzando el primer pasaporte sanitario digital basado en blockchain en España, ¿no? ¿Y eso qué va a permitir? Va a permitir a las empresas que puedan
certificar si un trabajador, si un colaborador está en condición o no de volver y reincorporarse al trabajo. Y con blockchain es una tecnología que permite garantizar la privacidad de esa información y la veracidad de esa información. ¿Vale? Y es un proyecto que estamos lanzando y que ha tenido un interés muy, muy grande en España en el mundo empresarial en general, ¿no? Porque las empresas están dispuestas, ¿no?, a comprar test, ¿no?, directamente para poder, ¿no?, certificar que sus trabajadores están bien de salud y poderlos volver a reincorporar en el trabajo. Se está potenciando la propuesta de valor a través de otros canales, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos todos haciendo gimnasio en casa, ¿no? Hay gente que hace ejercicios, hay gente que corre en el parqueadero, hay gente que sube escaleras, ¿no? Cada uno hacemos cosas y hay otros, ¿no?, pues que se conectan, ¿no?, pues a servicios, ¿no?, o a su mismo gimnasio. Ahora creo que os he puesto un caso por aquí, ¿no?, para hacerlo online, ¿no? Y lo que ya ha cambiado también las necesidades de los consumidores. Esto probablemente cuando nos desconfinemos volverá a normalizarse, pero ahora, ¿no?, la vida en un contexto, ¿no?, de confinamiento, pues ha cambiado. ¿Y qué ha crecido? Pues, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho. En España ha crecido en un 652% las máquinas para hacer pan en casa. La gente se está dedicando a hacer pan en su casa, ¿no? Aparte que, pues, monitores de ordenadores para teletrabajar o para ver, ¿no?, pues, contenidos digitales, material de deporte, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí esos datos, ¿no?, son relevantes para que las empresas puedan también reorientar su actividad. Lo que os decía, por ejemplo, esto es un ejemplo de un gimnasio, ¿no? Pues este es el principal gimnasio que hay en España, ¿no? Y ahora está ofreciendo, ¿no?, pues sus servicios, ¿no?, de entrenamiento personal o de entrenamiento grupal a través de Internet. ¿Vale? ¿Y qué están haciendo muchos e-commerce? También adaptando los servicios, ¿no?, para facilitar la compra online. Pues las devoluciones, aumentar el periodo de devolución, facilitar nuevas formas de pago, facilitar la entrega de la recogida, eliminar gastos de envío, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué más está pasando? Pues algunas empresas intentan, ¿no?, tener estrategias de responsabilidad corporativa, ¿no? Pues, por ejemplo, una empresa que se dedica a componentes informáticos ofrece asistencia técnica gratuita para el teletrabajo. O Samsung y una ONG están ayudando a enviar tablets para que los niños que no tengan recursos, ¿no?, puedan pues tener acceso a contenidos educativos, ¿no? Desde el punto de vista de posicionamiento de marca, pues hay empresas que también están haciendo cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no?, su logo normalmente eran dos personas que se daban la mano y ahora, como no nos podemos dar la mano y sí que nos podemos, ¿no?, tocar con los codos, ¿no?, pues son dos personas que se tocan los codos para saludarse, ¿no? Y el caso de Audi, lo mismo, ¿no? Pues han jugado con su logo, ¿no? También diciendo, bueno, mantengamos la distancia de seguridad que nos permitirá no estar infectados, ¿no? Aquí hay un tema muy interesante también alrededor del delivery, ¿no? De cómo se entrega, ¿no?, esa última milla, el producto en esa última milla, ¿no? Entonces, en España, una de las cosas que está pasando es que muchas compañías, sobre todo de gran consumo, se están aliando compañías de delivery, ¿no?, como Glovo, Rappi, Deliveroo, todas estas, ¿no?, para hacer las entregas a domicilio, ¿no? Entonces, ellos no tenían ese modelo de distribución tan bien definido, ¿no?, y ven que es necesario, ¿no?, ven que es necesario aliarse con un partner para poder llegar al consumidor final de forma más efectiva. Y esto es un caso, por ejemplo, que hemos lanzado nosotros, ¿no?, con Nespresso en España, bueno, más concretamente en Andorra. Andorra es, no sé si conocéis, es un país muy pequeñito que está entre España y Francia, ¿no? Es un país donde solo había una tienda de Nespresso que ha tenido que ser cerrada y estamos abriendo un canal a través de WhatsApp de compra online. Hemos generado, ¿no?, pues abierto una cuenta en WhatsApp. Y tenemos por detrás un back office, ¿no?, en el cual estamos haciendo venta, ¿no?, pues de las cápsulas de Nespresso a los ciudadanos de Andorra. ¿Vale? Y para cerrar ya, ¿no?, y creo que
no, me queda un minuto, ¿no?, de los 40 que me habían dado, ¿no? Algunos aprendizajes que creo que nos hemos de llevar esta época de crisis, pero en general, como os decía, yo creo que esta época de crisis ha acentuado un poco el mundo en el que estamos, ¿no? Un poco no, ha acentuado mucho el mundo en el que estamos, ¿no? Pero ¿cuáles son los aprendizajes y lo que deberíamos hacer como profesionales y como empresas, ¿no? Pues primero, yo creo que aquí es que ya no hay discusión posible. Si quieres sobrevivir, te tienes que digitalizar. Si no te digitalizas, vas a tener grandes problemas para sobrevivir. Y digitalizarse no quiere decir comprar tecnología. La tecnología es fundamental y es un gran habilitador, pero al final hay una mindset digital, hay un mundo que es digital, hay un consumidor que es digital, ¿no? Entonces debemos entenderlo y adaptarnos, ¿no?, a esas nuevas reglas del juego. Y evidentemente hemos de adquirir y utilizar tecnología, pero la tecnología por sí sola no nos va a solucionar el problema. Segundo, habrá que diseñar modelos de trabajo más flexibles y digitales, o más ágiles y digitales, ¿no? Es lo que os decía al principio, ¿no? Nos hemos de acostumbrar a trabajar de forma más digital y más modular, más líquida, más ágil, ¿no? Las organizaciones, ¿no?, hasta ahora pues tampoco no lo han tenido tan en cuenta, ¿no? Y al final muchas organizaciones seguimos con el modelo de hace 50, 60, 70 años, ¿no? De ir a la oficina, de pasarnos todo el día ahí, de que todo sea presencial, que muchas cosas aún sean en papel, etc. Muy importante lo que os comentaba. Hemos de pensar siempre, ¿no?, en esas dos dimensiones y intentar, ¿no?, ejecutarlas, ¿no?, al mismo tiempo. Explotación y exploración del negocio. Hemos de pensar en cómo eficientar y cómo hacer crecer el negocio actual, sobre todo con esa palanca digital. Y después hemos de intentar pensar, ¿no?, en explorar nuevas oportunidades, nuevos modelos, etc. Hemos de ser rápidos. En el mundo en que vivimos hay dos ventajas competitivas, la velocidad y la experiencia de cliente. Esas dos, ¿no? Entonces, hemos de ser rápidos. Es más fácil hacerlo rápido y equivocarnos y rectificar que no estarnos años planificando para sacar algo que al final nadie necesita. Entonces, hemos de ser rápidos entre lo que pensamos y cómo trasladamos esa idea a una propuesta de valor tangible o a un producto y lo lanzamos al mercado. Nos hemos de centrar en el usuario, os lo decía, los dos factores de competitividad actuales son la velocidad y la experiencia de usuario. Si no nos centramos en nuestros clientes y en sus necesidades, probablemente no seamos capaces de trasladarles propuestas convenientes y adecuadas. Entonces, todo lo que hagamos lo hemos de pensar de esta manera, centrados en el cliente y en el usuario. Digitalizarnos como profesionales, eso me parece que es evidente. ¿No? En la Universidad del Pacífico, en la Pacífico Business School, tienen pues, sus programas, ¿no?, para fomentar esto, ¿no?, y muy interesantes y que recomiendo, y en algunos hemos participado nosotros también como profesores, ¿no? Pero me parece que yo creo que es una evidencia, ¿no? Hemos de ser profesionales digitales, ¿no?, porque el mundo lo es y porque los jóvenes que vienen de abajo, ¿no?, lo llevan en su ADN. Entonces eso es fundamental, ¿no? Y no solo es un tema de skill, sino también de mindset y de conocimiento pues de esa cultura digital, ¿no? Y por último, lo que os comentaba al principio, son tiempos difíciles para todos. Cada uno está viviendo la situación como puede, ¿no? Yo, por ejemplo, pues en mi caso, de aquí 6 semanas voy a tener un hijo, ¿no? Y pues estoy preocupado, ¿no?, en el parto, si se infectará, si no se infectará. Bueno, cada uno tiene su situación personal mejor o peor, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser un tiempo complicado, ¿no? Y ahí la resiliencia va a ser un atributo fundamental para la supervivencia de todos, ¿no? Supervivencia lo digo en el sentido no literal, sino de ser capaces de intentar ver lo positivo, de intentar, ¿no?, sobreponernos, ¿no?, a la situación y mirar en positivo y hacia adelante, ¿no? Yo creo que eso va a ser fundamental. Entonces, hasta aquí la presentación. Entiendo que a través del chat me podéis hacer algunas preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que podáis preguntarme. Perfecto. Entonces, entiendo que las preguntas van por aquí, por el chat, ¿eh? A ver, hay muchas. No sé cuál elegir.
A ver, por aquí están preguntando. Profesor, buenos días. Por favor, ¿puede repetir la explicación acerca de cómo deben ser las empresas? Vale. Empresas competitivas, hay seis factores para la competitividad. La agilidad, ser digitales, ¿no? Ser una empresa líquida, o sea, capaces de reorientarnos. El tema de la apertura, ¿no? Estar abiertos a terceros y a conectarnos con terceros. El tema de la creatividad y por último, el tema de la ética. Aquí comentan también la digitalización puede incrementar plataformas de coaching. Bueno, al final la digitalización, o sea, yo separaría un poco lo que os decía, ¿no? Al final es la situación actual, ¿no? Que probablemente no se alargue, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y volveremos a una situación de normalidad o de mucha más presencialidad. Pero lo que está claro es que todo lo que son servicios digitales va a seguir creciendo, sean servicios de coaching o sean servicios de cualquier tipo, ¿no? El usuario cada vez más va a estar acostumbrado a hacer las cosas de forma digital. Aquí también preguntan, ¿no? ¿Alguna recomendación para una productora y vendedora de zapatos? Bueno, pues aquí, en función de qué situación esté, pero lo que está claro es que en los días de confinamiento hay que buscar alternativas para seguir vendiendo, ¿no? Entonces, ahí hay muchos canales digitales a través de los cuales se puede vender el producto. Y después también hay opciones, ¿no? Como os decía, de generar, ¿no? Alianzas con empresas de delivery que a lo mejor te puedan hacer llegar ese producto también a tus consumidores, ¿no? En los ejemplos que os he estado poniendo, hay muchos que yo creo que para una empresa, ¿no? Pues de retail, ¿no? Como podría ser una empresa de zapatos, ¿no? Pues podría encajar. A ver. Estáis muy activos, ¿eh? Leo una pregunta y ya aparece otra. A ver. ¿Qué tips os puedo dar sobre el teletrabajo? Pues mira, tengo varios, pero yo lo que os recomendaría es que entréis en el Twitter de nuestra empresa, de Roca Salvatella, donde hicimos una serie de tweets alrededor del teletrabajo, ¿no? ¿Cómo preparar una reunión? ¿Qué hacer durante una reunión? Si eres un directivo, ¿no? ¿Cómo gestionar un equipo teletrabajando? ¿Qué hacer en el día a día, ¿no? También del teletrabajo, porque al final muchos de nosotros, pues, no sé, trabajamos incluso más horas, ¿no? Por culpa de estar teletrabajando, ¿no? No separamos los espacios, etcétera, etcétera. Entonces, si entráis en el Twitter de Roca Salvatella, veréis que estamos dando algunos tips alrededor de teletrabajo, algunos tips alrededor de e-commerce, ¿no? Y ahí podríais ver eso. ¿Qué debo estudiar? Os recomiendo, a ver, cuando digo que debo estudiar, claro, no sé en qué la persona que lo pregunta, pues qué edad tiene o en qué situación está, ¿no? Pero os recomiendo mucho que le deis un vistazo a este documento, que aunque tenga 2 años, ¿no? Yo lo considero muy actual, además lo han ido revisando, que es el de World Economic Forum, alrededor del futuro del trabajo, ¿no? Ese es un informe súper extenso de cómo va a cambiar el mundo del trabajo. Entonces, me parece que da muchas pistas, ¿no? Sobre, uno, cuáles van a ser los trabajos no más demandados en el futuro, cuáles van a ser los estudios, ¿no? O los perfiles de profesionales más demandados en el futuro, ¿no? Y qué habilidades también se van a demandar en el futuro. O sea, os recomiendo encarecidamente que le deis un vistazo a ese documento. A ver. Hay sistemas, ¿no? Hay sectores, ¿no? Hay sectores que se están viendo muy impactados, ¿no? Aquí algunos me estáis preguntando sobre, ¿no? Todo lo que son ¿no? Rubros, ¿no? De actividad o sectores de actividad donde la presencialidad es fundamental, ¿no? Todo lo que es cultura, entretenimiento, deporte, todo esto, pues va a sufrir un impacto muy fuerte, ¿no?
Por ejemplo, algunos clubes de fútbol importantes aquí en España, ¿no? Están haciendo un escenario de que hasta enero del año que viene no van a tener público en los estadios, ¿no? O sea, las competiciones van a poder seguir funcionando, ¿no? Probablemente la liga, ¿no? Pues a partir de septiembre empiece otra vez, pero podría ser que hasta enero, ¿no? Los partidos se jugasen todos a puerta cerrada, ¿no? Es un escenario muy incierto, ¿no? En el cual hay muchas empresas y sectores donde la cosa va a ser muy, muy complicada para buscar alternativas a día de hoy. Aquí me preguntan, ¿el Customer Experience piensa que va a ser... a ver, un segundo, porque me ha saltado. Un segundo, es que estaba leyendo una cosa. O creo que han borrado el comentario. Ah, sí, el coste de una experiencia piensa va a ser relevante en todo lo que viene. Eso es fundamental. Insisto, me gustaría que de este webinar os llevaseis algunos mensajes, ¿no? Y el primero es el tema de estos dos que os he dicho, de velocidad y experiencia de cliente, me parece que son fundamentales. Las organizaciones hemos de ser rápidas desde que pensamos algo hasta que lo lanzamos al mercado. El mundo actual no va de hacer un producto perfecto, sino que va de lanzar una propuesta de valor, ¿no? Que esté fundamentada en una necesidad del cliente y hacerlo de forma rápida, ¿no? Si eso tiene una buena respuesta y un buen feedback y unas buenas métricas por parte del cliente, adelante, seguimos. Si no, volvemos atrás y empezamos con otra cosa. Eso es fundamental. ¿Qué opina del sistema financiero peruano y su nivel de digitalización? Yo creo que al final, ¿no? Yo conozco bien los mercados andinos, no conozco bien el mercado colombiano y peruano, sobre todo, ¿no? Son mercados donde, ¿no? El nivel de bancarización y de digitalización es bajo, ¿no? Eso también yo creo que es un reflejo, ¿no? Del sistema financiero, pero sí que es verdad que hay algunos ejemplos ¿no? interesantes en la región, ¿no? Yo destacaría de los que conozco, y aquí si alguien está en otra entidad, ¿no? que está haciendo las cosas bien, pues me disculpo por anticipado, ¿no? Pero conozco bien el caso de BCP y el caso de Bancolombia en Colombia, y me parece que son ejemplos, ¿no? de compañías, ¿no? financieras que están liderando bien ese proceso de digitalización. Es verdad que cuanto más bancarizada esté la sociedad peruana y cuanto más digitalizada esté, más presión habrá para el sector financiero para transformarse de forma más rápida. Creo que nos quedan, yo voy respondiendo y Sara, cuando consideres que me has de cortar, me lo comentas, porque veo que ya es la hora para cerrar. Yo voy respondiendo. Listo. ¿Cómo forjar la cultura digital en personas mayores de 50 años, ¿no? Esto, al final, en las organizaciones viven, ¿no? al mismo tiempo muchas generaciones, ¿no? Gente más joven y gente más mayor, ¿no? Sí que es verdad que en función de la edad, ¿no? normalmente hay una diferencia, ¿no? respecto a la cultura o el nivel de madurez digital de una persona, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? Entonces, yo creo que muchas empresas están haciendo grandes esfuerzos, ¿no? Para intentar transformar las culturas, ¿no? de sus organizaciones, ¿no? Y eso es, yo tengo un compañero de trabajo que utiliza un concepto que me parece muy interesante, que es la lluvia fina, ¿no? Esto no puedes cambiar la cultura de una organización y menos la de una persona, ¿no? En pocos días o en pocas semanas, ¿no? Esto es un proceso de lluvia fina. Y de constantemente, ¿no? ir generando ese cambio, ¿no? o esas acciones para llevar a ese cambio, ¿no? Y fundamental también el liderazgo, ¿no? Los liderazgos son fundamentales para como motor, ¿no? de tracción o de aceleración de ese cambio cultural, ¿no? Que nuestros jefes, que nuestros líderes, que nuestros directivos, ¿no? sean un ejemplo, ¿no? en esa nueva cultura, de esa nueva cultura que queremos implementar, es fundamental para pues, que la gente se suba al carro y cambie.
Continúo respondiendo o porque veo que estáis aquí poniendo un cuestionario de satisfacción. Hola, hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Te parece si contestamos una pregunta más, una última pregunta para cerrar? Vale, perfecto. A ver, aquí alguien me preguntaba, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo satisfacer la demanda de tecnología de mis clientes si no hay manera de repartir productos? No soy de Lima, Perú, ¿no? Entonces, ahí, en alguno de los ejemplos que yo he dado, a lo mejor os podríais, os podríais fijar, ¿no? ¿Qué están haciendo empresas, no? Primero es fomentar el canal de venta online. Y al final, ¿qué hemos de hacer? Hemos de, uno, captar clientes. Dos, convertirlos. Y tres, ser capaces de entregarles el producto, ¿no? Entonces, ¿cómo captamos clientes a día de hoy, no? Pues en digital y contra la base de datos de clientes que ya tengamos, ¿no? Pues con llamadas, con mensajes, con lo que consideremos, ¿no? Después, ¿dónde los llevamos? Los debemos llevar a un sitio donde puedan realizar la compra. Eso puede ser en nuestra página web, en nuestro e-commerce o en e-commerce de terceros, ¿no? Donde tengamos nuestro offering. Y después, ¿cómo somos capaces de entregar ese producto, no? Y ahí, yo no sé hasta qué punto en Perú, ¿no? En España, las empresas de delivery siguen funcionando, ¿no? Glovo, Uber Eats, Deliveroo, Rappi, todas estas siguen funcionando y se están aliando con muchas compañías, pues, para ser capaces, ¿no? De enviarles esos productos a casa de los clientes, ¿no? Bueno, eso sería una recomendación que yo haría.